Muy buenos días, muy buenas tardes y dulces lunas. En el día de hoy les traigo el horóscopo para los nacidos entre el 22 de noviembre y 21 de diciembre, el signo Sagitario. Para todas las hermanas y hermanos Sagitarios, el horóscopo del chamán Marvel les dice lo siguiente en cuestiones de salud, dinero y amor. Marca en cuestión de salud, viento en popa, equilibrio. Así que vais a estar con una salud equilibrada, muy buena, muy buena. Lo que sea, son pequeños pormenores que se van a poder solucionar muy, muy fácilmente, pero les marca un horóscopo en cuestión de salud positivo, que todo lo vais a tener, que tenéis las llaves en vuestras manos, vais a poder abrir las puertas que tienen que ser abiertas en el campo de la salud. Les marca una salud espiritual, salud mental, psíquica y emocional muy positiva, ¿vale? Porque se le abren muchas puertas y parece ser que la alegría les va a inundar tanto y por eso se les van a quitar muchos los males. En el campo laboral, para los Sagitarios, vamos para allá, hermanas y hermanos Sagitarios, ¿qué nos dice el horóscopo? En el campo laboral, muy bien. Viene una especie de crecimiento material. Vienen puertas que se abren. Abundancia. Triunfo. Triunfo en el campo laboral. Inclusive a algunos parece ser que se les cierra una puerta y parece ser que se les busca, que se les acaba el mundo. Pero no, recuerden que no hay mal que por bien no venga. Por cada puerta que se cierra, hay tres puertas que se abren. Así que no os preocupéis porque en el campo laboral les sale muy positivo. Sois personas muy trabajadoras y que estáis muy metidas por hacer las cosas bien. Tenéis la capacidad de realizar la faena muy bien y les marca logro, triunfo, éxito y prosperidad en el campo laboral. Hay una celebración, o sea que eso va muy positivo. No tengáis temor, mis hermanas y hermanos Sagitarios, porque les marca realmente un horóscopo muy bueno en el campo laboral. Los que no tengan trabajo, pues seguro que lo van a encontrar muy fácilmente. Los que tienen, se mantienen y aún con posibilidad de crecimiento y de mejora. Así que ánimo para adelante porque para atrás asustan. Vamos a ver en el campo sentimental, en el campo del amor. Luchas, batallas. Se les invita al diálogo, a la comunicación. En el campo sentimental, quienes tenéis pareja, amarla mucho, valorarle mucho, quererla mucho. Quienes tenéis las parejas, tenéis que valorarla, amarlas, quererlas muchísimo. Quienes no tienen pareja, se les acerca una persona, también hablan como una persona del pasado, para muchos una persona del pasado, pero yo les aconsejo que abráis más el panorama. Vosotros Sagitarios, hermanas y hermanos Sagitarios, abrid más el panorama y no os quedéis con la primera oportunidad que llegue, sino que tenéis que ir buscando el amor como la aguja en un pajar, pero recuerden que el pajar existe y la aguja está allí y esa aguja será la que les va a dar esa apertura a ese corazoncito, que los va a empezar a hacer sentir ese amor, ese sentimiento, porque aquí se aflora mucho amor, mucho sentimiento. Para ustedes, Sagitarios, les voy a dar un número de lotería para que lo jueguen. Y recuerden que por acá los estaré esperando para cuando sean agraciados
Para ustedes es el 54-39. Para ustedes, hermanas y hermanos sagitarios, tienen este número de lotería para número de suerte. Espero que aprovechen al máximo, saquen lo mejor partido de estas tiradas que les estoy dando hoy, totalmente gratis. Lo único que les pido que por favor compartan estos vídeos, que se hagan un baño de despojo por 3 días, tanto para la casa y para todos los que viven y conviven en el hogar. Y que lo hagan el baño de despojo que está dentro del canal del chamán Miss Marvel, de atrás hacia adelante y de cabeza a pies por 3 días seguidos. Si tienen coche, si tienen negocios, también aprovéchenlo y háganlo porque les va a venir muy bien. ¿Vale? Reciban pues de mi parte muy buenos días, muy buenas tardes y dulce luna. Salud, dinero y amor.